tardes. Gracias a todos en un día tan especial en el que volvemos a la inauguración de la reapertura de esta caseta del Casino de Marbella, donde tantos actos se han hecho y donde todos hemos vivido momentos inolvidables. Hoy tenemos una disertación que nos atañe a todos, y es la evolución de la ciudad de Marbella y el cambio que ha sufrido a lo largo de los años. Ese título de las tres Marbellas, o cómo se reinventa una ciudad. La ciudad del canto sin dueño, como yo la llamo en mis artículos del Confidencial siempre que escribo. Y es que un día el concejal de turismo, José Luis, me dijo: tienes que registrar ese nombre que te lo van a quitar. Pero es que es muy bonito, la Marbella del canto sin dueño, que no nos pueden quitar nunca nuestra esencia. Y aquí nos planteamos una pregunta recurrente que se hace la gente muy a menudo. ¿Marbella puede seguir viviendo de las rentas de la época del oropel? Hay una Marbella solidaria, la del siglo XXI, y tiene un nombre que yo voy a hacer que nos levantemos todos, que es Pablo Raez, que es hoy su aniversario. Hace 2 años que nos dejó y dejó con su siempre fuerte el nombre de Marbella muy alto. Quiero un aplauso para ese gran marbellero de pro que siempre tiene nuestra fila cero aquí con nosotros y que ha dejado tan alto este nombre en todo el mundo y que su legado, como todos sabéis, es Dona Médula. Y ya que no está él, se me pone la carne de gallina, pero es que hace solo 2 años se le hizo un homenaje en vida aquí en nuestros encuentros culturales, el único homenaje que se le hizo estando él vivo, y el día que tenía que venir tenía ya la boca llena de llagas y no podía acudir, y nos hizo un audio tan bonito que lo pusimos aquí, que Pablo, donde estés, siempre gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Pablo. Y ahora sí, estamos con tres personas que son emblemáticas en Marbella. El conde Rudy, al que en Marbella ya llamamos el guardián de las esencias. Es que más de medio siglo regentando la Milla de Oro, ya te confiere una autoridad de auténtica eminencia en Marbella. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Lo que sí son muchos años felices que estamos recordando en ese momento. Nos contará ahora todas las anécdotas vivas por haber. Además, está aquí también su esposa, doña María Luisa de Prusia. Gracias por haber venido. Nos ha acompañado ya en 2 o 3 ocasiones en encuentro y ha sido un placer tenerla. ¿Cómo no? Mi compañero Jorge Lemos, que con este libro que ha escrito sobre Puerto Banús cuenta la otra historia del recinto portuario y el devenir que ha tenido dentro de la historia. Jorge, gracias por estar aquí, por haber escrito este libro. Gracias a ti y gracias a todas las personas que están aquí, que para mí ya es un regalo. Os lo recomiendo el libro porque ahora lo iremos desgranando y vais a ver, o sea, más de 300 fotografías, o sea, es como tener una revista como si tuviera un vídeo dentro. Magnífico. Y cómo no, con Íñigo Urbaneja, que es toda una institución en Marbella, presidente honorífico del CIC y el primer presidente que tuvo el CIC en Marbella. Es grande por altura y grande por dentro porque ha hecho mucho por Marbella. Yo te quería hacer una pregunta. Los Chichos en su día grabaron una rumba que se llamaba ¿Qué tendrá Marbella? ¿Y qué es lo que tiene, Íñigo? ¡Qué pregunta! ¿Qué tiene? Pues la verdad es que me iban a preguntar. Primero, buenas noches a todos. Gracias, Amparo, por encuentros. Me ha encantado estar al lado del conde Rudy, que es un aristócrata, pero la palabra exacta de aristocracia es que en la antigua Grecia eran los mejores, y esto es una muestra de los mejores están en Marbella. Me encanta que todos seamos aristócratas. Jorge,
una cosa, compré tu libro, me lo leí en 3 horas o 4 no más, lo dejé en casa y gente que venía lo leía y me decían déjamelo y me lo devolvieron y todo les encantaba, por lo cual recomiendo el libro. Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene Marbella? Yo iba a hablar de los 30 años del PIB, pero de repente con esta cosa de Marbella, estaba con una persona que conocí mucho, la presidenta del Casco Antiguo, Carola Herrera, y digo, mira lo que me han impuesto, 3, y dice, pues habla de salud, amor y dinero. Y digo, anda, Marbella, ¿cómo lo resumes en salud? Y la verdad, la salud es verdad. Tenemos la Concha, que es una maravilla, nos protege del viento, nos da, tiene esa fuerza del hierro que nos da una fuerza increíble a todos los que vivimos aquí. Después, el dinero, bueno, pues ha movido mucho, mucho en Marbella. Daros cuenta que en el año 50 creo que era 10.000 habitantes, ahora ya estamos en 140.000, 150.000, más los residentes que no están comprometidos con Marbella en el pago de sus impuestos porque son de fuera o se van de aquí por impuestos, que espero que ahora con el nuevo gobierno vuelvan todos y así seremos más. Y después amor, ¿quién no ha tenido un amor en Marbella? Yo me lo diga, levante la mano, pero siempre ha habido amor, pero sobre todo el tema es de convivencia. Me acuerdo que Catón, el filósofo griego, decía convivium, y es verdad, el arte de convivir, y en Marbella se convive, diferentes religiones, diferentes personas. El otro día me daban un dato increíble, el 22% de la gente que vive en Marbella, sus padres son de Marbella, el otro 22% son de Andalucía, que pueden ser de Istán, de Ronda, de Sevilla, y el otro, hay otro 22% del resto de España y un 33% de extranjeros. Esta es la riqueza que tenemos en Marbella. ¿Por qué Marbella tiene esta fuerza? Porque tenemos toda la cultura, todas las religiones, todo. Eso es el gran fuerza que yo creo que tenemos. Íñigo, es verdad que está creciendo. Aquí tenemos el lado de los periodistas, que somos los que... Es verdad que está creciendo, pero también es verdad que parece que el glamour se aleja a pasos agigantados en ese crecimiento. El glamour son las personas por dentro. Aquel glamour que hubo, que salió en la prensa, fue fenomenal, nos fue muy bien a Marbella. Pasó una cosa, en los medios de comunicación han tenido muchos problemas, hemos tenido varios problemas en Marbella, pero me acuerdo un año, un verano, que coincidieron 3 cosas. Isabel Preble se veía o se enamora totalmente de Miguel Bonilla. La mujer de Luis Solana, que era el presidente de Telefónica, le nombra Lady España. Y la otro caso era Khashoggi, hace una fiesta que se gasta 300 millones de pesetas, que fue para todo el mundo, en el fondo lo recogió, y el obispo Busareu puso a Khashoggi, a Marbella, esto. Y esto coincidió, en los medios de comunicación hizo bastante daño. Y después vinieron 3 periodistas, que si os acordáis, Paloma Barrientos, Pilar Eire y Carmen Rigal. Y Carmen Rigal, gran periodista, yo reconozco una, pero tenía una viñeta, en cambio 16, que era Marbella y Gomorra. Y eso, todo, sí. Y todo eso era todos los días, Marbella y Gomorra, en un periódico que lo leían bastante los socialistas, pues esto, los socialistas dijeron, oye, aquí no apoyamos Marbella, estaban silenciosos y esto ha sido uno de los problemas que hemos tenido. No quiero acusar a los periodistas, pero también nosotros necesitamos medios de comunicación, no leer solamente para el sur, con todo el respeto al sur de los periódicos de aquí, sino a los de Europa y los del resto de España. Y han vertido ríos de tinta también los demás medios de comunicación, hablando maravillas de Marbella. Sí, pues bueno, también organizamos el CIN, organizó unos premios periodísticos que nos ayudó, trajimos grandes profesionales de radio y televisión, eso nos fue muy bien durante unos años, pero el glamour yo creo que existe, hay gente muy glamurosa en todos los bueno, sentidos. Bueno, glamour, ¿a qué llamamos? Mira, mientras preparaba este encuentro, estaba sentada delante de Marbella Club, que me voy mucho a leer, allí abajo, y estaba viendo estas maravillosas fotografías de Puerto Banús, que vemos, perdonad, de Marbella Club, con los yates, y lo que estaba viendo era a mi alrededor, señores
con pantalones cortos, comiéndose unas latas de sardinas, en fin, con las radios puestas, eso delante de Marbella Club. O sea, y eso es lo que prolifera en nuestras playas y lo que prolifera en Puerto Banús, en las playas, en Marbella Club. La gente de glamour se queda dentro de sus casas. Pues, a mí me gusta mucho que Íñigo ha comentado sobre el dicho dinero, amor y salud. Y creo que el punto amor no hemos tocado lo suficiente. Todos que han venido hacia algo grande para Marbella han sido enamorados de Marbella. Todo que se ha sido aquí, el desarrollo de Marbella de sus últimos 60 años ha sido una historia de amor, porque todos se han satisfecho. Y pocos se han francamente enriquecido. Las grandes personalidades que han montado Marbella en la gloria en la cual está hoy día todavía, todos han salido pobres. Al final, otros quizás han aprovechado el buen inicio de esta obra, pero yo creo de lo cual estamos tan felices, que Marbella ha sido una labor que ha hecho cada uno con todo su corazón. Y no solamente los que han empezado los trabajos, que han construido los primeros hoteles, que han construido el puerto, etcétera, etcétera, pero solamente del personal, de los empleados que han venido de Marbella y los alrededores y han trabajado para estas grandes empresas, para nuestros hoteles, y que han trabajado y siguen trabajando con amor. Es que lo más bonito en Marbella, me lo dicen todos los clientes, ¿saben lo que es aquí? Hay un ambiente tan precioso, que un calor en la casa, un sentido de bienvenido que notamos, que esto es que nos hace tan feliz, que esto no se ha perdido. Ha cambiado mucho en Marbella, pero lo esencial ha quedado: el cariño de la gente que te atienden, que trabajan para ti, y durante que tenemos eso, ese amor, no fallaremos. O sea, Conde, que cualquier tiempo pasado, no es usted el que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. No mejor, no. Es que toda época tenía su momento esencial, que la gente han salido con su idea, han luchado por la idea, no para enriquecerse, porque querían hacer algo grande en Marbella. Empezando de mi querido Alfonso, que lo primero lo que quería salvar esa belleza para la posterioridad. Es que no fue para enriquecerse, porque con un hotelito de 18 habitaciones uno no se enriquece, normalmente se arruina. Pero lo importante fue que ha traído más y más personas aquí. El cariño a Marbella y el cariño de todos que han dado la bienvenida a esto. Esto es lo que quiero decir. Y lo otro es de trabajar con corazón. No solamente con amor. Pero Franca me dice, para calidad. Decimos, Marbella nunca se hundirá durante que defenderemos a la calidad. Tenemos que defender lo que tenemos y mejorar cada año lo que hay. Y ahí hay cosas a mejorar y precisamente hay que poner su corazón dentro. El mío ya tenéis, pero hay muchos otros que vengan y seguramente van a hacer grandes labores. Has tocado, muchas gracias. El tema del príncipe Alfonso de Hohenlohe, que ha sido el gran baluarte de esta ciudad. En su libro, y Jorge ahora nos contará, cuando José Banús quiere en ese erial que tenemos aquí enfrente construir el puerto y quería hacer unas alturas, que todo es cíclico en la ciudad, Alfonso de Hohenlohe le dijo, si tú construyes eso aquí, yo me voy y me llevo además a toda la aristocracia europea que había traído. O sea, que le debemos parte de la fisonomía que ahora mismo tenemos de la ciudad y del puerto. Bueno, muchas veces lo comentábamos también con el Conde Rubí, ¿no? Para mí la figura de Hohenlohe es fundamental. No sé, muchos padres pueden tener la Marbella turística, ¿no? Pero yo creo que la figura de Alfonso fue primordial,
más que nada porque yo creo que lo que tenían una visión desde más global, ¿no? El hecho de que buena parte de su juventud la pasara en California, viera allí cómo se trataba una arquitectura aquí que todavía yo creo que es denostada, ¿no? Como la arquitectura que se pueda considerar andaluza, ¿no? Y hiciera con eso un viaje de ida y vuelta, que los misioneros, que los franciscanos, los que habían llevado esa arquitectura a la costa de California, esos 1000 kilómetros casi que hay de San Francisco hasta San Diego, con las 21 misiones que hacen los franciscanos, es lo que le atrae en sí a Alfonso al ver que esa arquitectura es después la que se repite o la que hace suya Hollywood, ¿no? Entendiendo Hollywood como un gran altavoz, ¿no? ¿Y qué tiene esa arquitectura que ser simple? No sé, lo que se veía era que a lo mejor un romanticismo o que se esperaba más de una arquitectura normal, ¿no? Y cuando decíamos que era tan cíclico, nos estábamos refiriendo que él decía que un edificio tenía que tener la altura hasta donde crecen los árboles, que no debía exceder nunca. Esa es la maravilla que él quería hacer. Y si os acordáis, nos amenazaron hace un par de años, 3, 4 años, es que pasa el tiempo muy rápido, con esos rascacielos que querían hacer en la ciudad. Y sus sobrinos, Pablo en concreto, porque estuvimos todos en una asociación luchando para que Marbella no se convirtiese en esa ciudad de rascacielos que unos cuantos especuladores querían hacer, precisamente fueron los Hohenlohe los que defendieron esta idea. Y no se han hecho, y no se han hecho, ¿verdad? Ha sido... Afortunadamente, como todos vi en Marbella, con amor, y repito con lo que he dicho antes, todos querían defender este ideal que tenemos todos, de tener aquí, al lado del mar, en ese clima único en el mundo, y repito, es único en el mundo, que tener un ambiente bonito, ajardinado, con unas casitas que son un encanto y que son típicos de aquí. No necesitamos importar unos bloques de cualquier parte del mundo, excepto de Andalucía. Decimos, Manhattan es precioso por sus altas, y tiene razón, porque no hay más que 3 metros cuadrados libre en todo Manhattan, porque todo lo otro está más que construido. Pero aquí la belleza es lo que conservar, no es el cómo sacar lo más dinero del más mínimo metro cuadrado, es para mantener esto, la belleza y el encanto de un sitio que se llama Marbella y que lo tiene, que lo hemos tratado de aumentar y mejorar todavía con todo lo que se ha plantado, pero especialmente para mantener esto que ha traído tanta gente. No es solamente que Alfonso y yo y todos los que estáis aquí habéis traído aquí personalidades. El hecho es que han venido y han encontrado lo que le hemos prometido, un sitio todavía natural, un sitio bien guardado, limpio, ajardinado, no sobreconstruido, y todas las cosas que sabéis, que sigue limpio todo lo que luchamos todos los años. Esto es el Marbella antiguo, el nuevo y en el futuro. Yo creo que hay muy poco que añadir, excepto de luchar todo por lo mismo. Y si como en una familia, cada uno tira para otro lado y no pierde las importancias de la clave, esto hay que decir. Y que el otro también, que salgamos a defender lo que nos parece necesario y inevitable por Marbella, que decírselo a las autoridades, decírselo a los promotores. O sea, no estás equivocado. La frase que habéis repetido, que Alfonso dijo a José Bueno Banús, en el momento que don Rodrigo Bocanegra había hecho las paces entre Alfonso y don José Banús, porque Alfonso tenía un pánico que José Banús destruía ese Marbella, ese encanto mundial que ya que no existía más, con sus construcciones. Y han llegado a un pacto de tal forma que al final del pacto dijo Alfonso: así te voy a ayudar, pero empezando
ese puerto, como tú acabas de decir, si lo haces como está en la maqueta, me voy y me llevo todo lo que tenga y toda la gente. Pero es mucho más importante, si haces un golf para Marbella, no lo hago con cualquiera. Solamente lo mejor es bastante bueno para Marbella. Y si fue para los arquitectos, para los jardineros, que antes hicimos landscaping, que han venido aquí, él ha traído desde Kenia aquí, donde había perdido su trabajo porque lo Kenyatta quería Kenia solamente por los colonos, por los indígenas. Y entonces, y que luego él ha traído, ha dicho, voy a hacer un golf, ay, tengo el perfecto tal y tal. Pero dice, bueno, si quieres hacer el mejor golf de Europa en metro, tráete el mejor. Pero eso es muy bueno. Sí, pero no es el mejor. El mejor es el que te voy a mandar. Y quizá fue eso que iría para Íñigo, porque en esta primera etapa Marbella le gana la partida a Torremolinos. De Torremolinos, fin, era un clima muy similar. No gana la partida. Marbella, Torremolinos lo han destruido completamente los promotores malos. Porque fue mucho más bonito que Marbella en su época. Yo me acuerdo todavía que venía, fue un encanto de ir a Torremolinos, si fue solamente para una noche o para salir un fin de semana. Torremolinos fue un encanto y han logrado destrozarlo. Lo que en Marbella han probado muchísimo. Y ya que hemos hablado de Alfonso Henroe, él ha luchado toda su vida para defender que Marbella queda el Marbella que queremos y que tenemos. Pero es que le ha costado mucho dinero a él, porque podía haber invertido en construcciones que le hayan producido en seguir el dinero. Pero Sania es destruyendo Marbella. Y esto es el gran mérito de Alfonso, que la gente se olvida muchas veces. Él ha hecho, entre otras cosas, el Marbella Club. Y lo ha confiado en mis brazos y yo lo he defendido lo mejor posible. Pero donde él ha hecho los más esfuerzos fue las grandes organizaciones con el gobierno, con Franco, en la época que nadie quería hacer gastar nada para Marbella, para la infraestructura de Marbella. Y entonces él creó una asociación entre todas las manos privadas de la costa, y en nombre de ellos, él iba a Madrid, pidió una audiencia con Franco, y hablando con Franco le expuso toda una lista de cosas que nos hacían falta y ninguno podía hacer solo. Una carretera nueva, un aeropuerto renovado, un pantano, por ejemplo, también un palacio de congresos a Torremolinos, porque él ha visto que se ha construido haciendo unos palacios de hoteles sin tener luego de dónde vendrían los clientes. Claro, pero en Torremolinos fueron los inicios de la movida, incluso antes que en Madrid. Era como una ciudad más progresista. Hasta usted prohibió hacer tonleps en Marbella Club, ¿no? ¿Qué cosa? Que digo que hasta usted prohibió que la gente hiciera topless en Marbella Club. Pero eso no tiene nada que hacer con lo otro. Eso fue una moda de Francia. Unas señoritas de París que venían claro. aquí y decían, ¡oh, en los Cotas Azul, en los salón tú! Y hemos dicho, en Cotas Azul, hagan lo que queréis, pero nosotros aquí, en la playa, hay todo playa, allá no mando yo, porque esto, hay veces tenemos Guardia Civil y una pareja que sin parar iba arriba abajo. Pero aquí en el Marbella Club, para comer, venés vestido. Los hombres con una camisa y las señoras con una camisa. Porque qué feo tener al hombre peludo, sudando y sobre el vestido. Que fueron el... No sé dónde está el micro, es que creo que no me oís. ¿Me oís? Hola. Déjamelo, es que sentimos que no han arreglado el otro. Es que necesitaríamos otro micrófono, si es posible. Si están por ahí los técnicos, lo agradeceríamos. Íñigo,
Los 80, aquí fueron el boom. Quien no venía a Marbella no era nadie. Es la época en que tú empiezas como presidente en el CID. Y es la época en que la empiezas a poner todavía más en el candelero. La verdad que fue en el 89 el CID. Lo que más, antes había estado yo en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, ¿no? Como responsable de Marbella, y pude a través del patronato pues traer la Copa del Mundo de Golf, me acuerdo con Manolo Santana, un México-España de la Copa Davis, pudimos traer muchas cosas y sobre todo trajimos muchas cosas. Y por eso cuando el CID se crea con hoteles, porque los hoteles iban a montar unas embajadas con el Casino de Marbella que iban por todo el mundo haciendo una embajada y lo pagaban ellos de su bolsillo. Y dijeron, y crearon esto, y sobre todo Paco García, Conde de Perlac y Tomás Carreras, Gonzalo Lasso, Fausto Martínez, y hubo unos hoteleros que dijeron, bueno, pues nosotros pagamos la promoción de Marbella y hay otra gente que no. Y supongo que me cogieron porque venía del patronato, también era promotor, y debieron decir, bueno, este pardalillo que nos lleve hacia adelante el CID. Y la verdad que crear el CID fue una cosa, es trabajoso, porque me acuerdo un amigo mío que le habían nombrado director del casco antiguo de Málaga, Rafael Parga, me dijo, mira, que le habían dicho, mira, en Cataluña bailan la sardana todos juntos, en el País Vasco cantan en coros, pero aquí en Andalucía cada uno hace lo que quiere y baila, no veas tú lo que te va a costar. La verdad cuesta, porque además si empezó en el 89, empezó la crisis en el 89, de repente empezaron a dejar de pagar algunos hoteles. Bueno, unos objetivos que marcamos en el CID fue primero que se comprometiera toda la sociedad empresarial de Marbella, bancos, promotores, y no fue fácil. Yo me acuerdo en la primera reunión con banqueros en el Ares Bank, pues aquello de los banqueros, ah bueno, ¿y qué? Y yo decía, ¿cómo y qué? Eso os estáis forrando y tenéis que poner aquí dinero para promoción o para eventos, no digo que a lo mejor para, pero crear eventos, porque es importante tener eventos. La ciudad tiene que tener vida y mover gente, y este es el negocio de una ciudad como Marbella, tiene que moverse, de los hoteles tienen que estar llenos todo el año, si no, lo que no pueden estar 4 o 5 meses, ahora ya se va superando, empieza a haber más cosas, más hoteles, pero nos faltan otras cosas muy importantes en Marbella, ¿no? Que la está inventado todo en turismo entonces. Está, pero nosotros apoyamos mucho al golf porque era un turismo, apoyamos mucho a los hoteles y hicimos un estudio de viabilidad del Palacio de Congresos. Y bueno, un estudio de cacho de 3 tomos, etcétera, y no era importante lo que querían la gente. Que sí, que era fundamental y era un sitio, un destino muy bueno de turismo de congresos. Y hicimos además una maqueta con Guillermo Ventura y Antonio Ruiz, dos arquitectos que trabajaron gratis para nosotros, hicimos la ampliación del Palacio de Congresos con maqueta tal, lo presentamos al alcalde de turno en ese momento y ni caso, no les importaba, más bien vendieron el terreno al senador y a unos apartamentos. Y nos hemos quedado con un terreno que no sirve para nada y un palacio de congresos que hay que decir que cuando se hizo, se inauguró, costó 300 millones de pesetas. A la semana siguiente vino Fiat y organizó una promoción y se gastaron en Marbella 1.000 millones de pesetas. Estas inversiones que tienen que hacer la administración pública, ayuntamiento, junta, tal, es importante. Ya, fíjate. Fijaros lo que ha dicho Conde Rudy, que Alfonso dijo que en Torremolinos, porque allí estaban los hoteles. ¿Y aquí qué han hecho todos los hoteles? Han reconvertido muchas salas para sus congresos, pero congresos pequeños para cada hotel. Es decir, no un congreso grande en Marbella, sino solamente hay congresos en sus hoteles y es muy difícil traer un congreso muy grande. Creo que el año que viene, durante 3 años, viene un congreso importante de agencias de viajes. De lujo. De lujo. ¿Eh? ¿Y qué más? Bueno, hay una cosa, ¿por qué viene la gente a Marbella?
Y esto en el patronato, me acuerdo de una cosa que me encantó, porque nos hicieron un estudio y Carlos Gil, que era el en aquel momento el asesor, dijo, bueno, ¿por qué vienen? Y todo el mundo, acertamos, clima, y todos, ah, bien. Bueno, segundo, y todos ya empezaron los hoteles, los campos de golf, ¿no? Clima. Y el tercero era clima. Las tres cosas primeras era la gente venía a la Costa del Sol por clima. Pero la cuarta, y ahí nos confundimos todos, porque también otra vez era porque era Andalucía. Y Andalucía es importante. En Marbella, es decir, que somos Andalucía. Andalucía tiene cultura, tiene gastronomía, tiene esa riqueza de las personas que son... Y alegría, que tiene una alegría tremenda. Esa cosa que cualquiera que somos de fuera, esta es lo que decía Conde Rudy, esa alegría, esa cosa que llega. Ortega Caset, me acuerdo una frase que dijo, Andalucía nunca ha sido conquistada. Los que han querido conquistar han sido conquistados por Andalucía, y es verdad. Yo que soy forastero, ¿no? No soy andaluz, ¿no? Y voy a contar una cosa que me hizo mucha... Yo soy catalán y me decía el alcalde de Mijas, Santiago Maldonado, siempre me llama Catalino, Catalino. Y yo, joder, Catalino, y además con doble sentido, ¿no? Y de repente le digo, oye, mira, tú has tenido la suerte de haber venido, de nacer aquí, y yo tengo la inteligencia de haber elegido esto. Esto, a partir de ahí, ya no me llamó. Anda, que te pasaste 8 pueblos, Íñigo. Hombre, bueno, por llamarme inteligente no. Bueno, me dije otra cosa a lo mejor, pero bueno, hay que meterse un poco. Es esto. Clima, Andalucía, lo que ha dicho Rudy es totalmente de acuerdo, este amor que hay aquí, que la gente trabaja. Solamente os voy a dar un dato. De Fuengirola a Soto Grande, os voy a hacer una pregunta, pensad un segundo, ¿cuántos trabajadores en verde, jardineros, viveros, campos de golf, tal, hay en esa zona? Pensad, 40.000 personas. Es increíble, es decir, esto es la riqueza que hizo Alfonso Moreno, José Banús, Cueta, todos los, esto han creado, porque José Banús ha creado una fábrica de gente trabajando, que es increíble. ¿Cuánta gente trabaja en Nueva Andalucía? Miles, miles. Y es una fábrica. ¿Entiendes? Digamos, aquí hay muchas empresas medianas, pequeñas, grandes, creo que es el Ayuntamiento y el Corte Inglés, ¿no? Pero todo lo demás son... Es como, Íñigo, como decía, pero bueno, Carmen Rigal, que has nombrado tú antes, es que realmente José Banús convirtió también Marbella casi como en una ciudad de Madrid. O sea, primero los Goizuetas, era el País Vasco, los que... Pero después... Bueno, Salvador Guerrero, trajo, también hay que contarlo a Salvador. Y eso qué mejor que Jorge, que nos cuente ese apartado, ¿no? Vale, de Puerto Banús, que lo tenemos aquí sin olvidado, cuando... Los constructores entonces y los empresarios del régimen, José Banús había hecho la concepción, el barrio del Pilar y tal, y cuando llega aquí realmente cambia todos los parámetros y le da a Marbella otra promoción. Claro, es que Banús está claro la relación que tenía con Franco, en realidad se lo consideraba que era el constructor del régimen. Hace dinero porque él en realidad llega desde un pueblo de Cataluña a Madrid y empieza a hacer fortuna con una bicicleta y vendiendo en realidad piedra, ¿no? Piedra para la construcción, que tiene su mérito, ¿no? A partir de ahí hace construcciones sociales, que también le era bastante beneficiosa a él, el pagar a plazo, se dan los años también que hay una inmigración por parte de los pueblos hacia Madrid, que es lo que aprovecha, y después el hecho de elegir o tener o haberle recomendado que fuese descubrir lo que fue Marbella, ¿no? En realidad, lo que él plantea es un parque temático, sería del ocio, que en ese entonces no existía, ¿no? Y lo que se plantea también, por las relaciones que tenía en Mónaco, tanto con Ramírez y con Grace Kelly, conocedor también de cómo funcionaba el casino, es plantearse hacer aquí otro Mónaco
en una superficie que son 5 veces Mónaco. El proyecto, yo creo que sin duda que es el proyecto más importante que ha tenido Marbella, ¿no? Es la visión que ha tenido, aprovechar también una oportunidad, que era su contacto, está claro que tenía con el gobierno, y llevarlo a cabo. Cuéntanos cómo fue esa inauguración en el año 1971 que se convirtió en el epicentro del mundo, Puerto Banús, esa inauguración que hubo. Yo creo que lo que ha hecho muy bien justamente fue eso, el acogerse con estos amigos que tenían, que eran los reyes de Mónaco, uh-huh. los príncipes de Mónaco, y lo trae aquí, y es donde Marbella puede salir también en revista de papel cuché. Ahí, eso estamos hablando del 70, pero no olvidemos también ya que del 55 viene Alfonso de Ojeldoque con el Marbella Club. Claro. Y va trayendo sus amigos y toda una aristocracia que consigue en poco tiempo se considere a Marbella Club tan importante como se intro. Pero es una de las cosas que me llamó bastante la atención, porque muchas veces hablamos de Marbella y uno le queda la duda si realmente Marbella es ese lugar que nos hablan o a veces un poco de chauvinismo, ¿no? Pero está claro que en esa época que estamos hablando, para mí Marbella, hay una época que es la época dorada, que son mediados de los 50, que empezaría con el Marbella Club, hasta mediados de los 70, en el 73 es la crisis del petróleo, y es cuando ya también se viene abajo la suerte de Banús, ¿no? Y es en esos 20 años la cantidad de personajes que llega a traer aquí, y lo que comentaba antes, era en poco tiempo Ojeldoque puede poner a un hotel, al Marbella Club, a la altura de Saint-Tropez, ¿no? Con el tema de elegancia y sencillez. Y gastándose mucho menos. Me gusta mucho el capítulo cuando, luego lo vais a leer todos, pero cuando habla de Khashoggi, el Nabila, que después lo compró Donald Trump, salen fotografías de Donald Trump con su mujer, con Ivana, aquí, pues cuenta todas las excentricidades de cómo Nasis venía aquí y cada uno que se sentaba en su sofá le decía, está usted sentado en la polla de una ballena. Pues claro, lo lees y esto te choca, ¿no? Bueno, había forrado un sofá con el glande de una ballena. Bueno, esa es la broma típica y aparte que podría ser admitida en esa época, ¿no? Ahora es más difícil poder sostener esa historia. Es que yo creo que tuvo la fortuna justamente Marbella de tener... Estabas hablando... Los más excéntricos del claro, mundo. Claro, no, pero aparte de la primera fortuna, ¿no? Mm. Lo que era Onassis en los 60 fue Khashoggi a los 80, ¿no? Exacto. Salvando la diferencia, ¿no? Entre los... Efectivamente, justo hoy en el casino en el que estamos, aquí fue donde fue un poco ya el declive de José Banús, ¿no? En toda esta zona, en los bajos del hotel. Bueno, él en el año 78 es cuando inaugura el casino. No olvidemos que inaugura el puerto en el 70, pero estaba todavía prohibido los casinos. Muere Franco y después él consigue ser uno de los primeros casinos de España que tiene autorización. Al principio el casino, como todos sabéis, estaba abajo en Torre del Duque, sí. Y después se pasa a los bajos del hotel, porque se tiene que ir desprendiendo, porque lo que comentaba antes, a partir del 73, con el tema de la crisis del petróleo también, ya no tenía tampoco a su valedor, que era Franco, y entonces se empieza a desprender de los bienes. Iba dejándolos. Yo quería preguntarle al conde Rudy, cuando se casa con María Luisa, se van de luna de miel y vuelven aquí, y el príncipe Alfonso os tenía preparada una de esas burradas, ¿no? La palabra burrada, que quiero que nos cuentes aquí a todos, porque mejor que tú, nadie. Bien, la palabra burrada es muy bonito y sale de mi mal español, porque yo había organizado la primera burrada en Mameco para cambiar del cóctel tradicional a dar la bienvenida a los recién llegados clientes. Decimos de hacer eso en el campo, porque todo eso siempre para nosotros fue la persona que venga a Marbella, que se dé cuenta que aquí se vive feliz
en el verde, en el campo. Entonces, en vez de hacer esto en un autobús, todo eso, organicé, alquilamos 60 burros, que no fue nada difícil, porque en esa época todo el transporte fue proporcionado por burro. Decíamos, burros. Porque aquí apenas se vio tráfico de coches y menos de camiones, sí había algunos para transporte de pescado, todo eso, pero el burro tenía una importancia muy grande aquí. Entonces, para diversión para los clientes y también para poder subir a ese pequeño pinar que está encima del Marbella Club, utilizamos los burros para subir y formar arriba una pequeña huerga, una pequeña morada, si quieres decir, para no de playa, para el monte. Había en Marbella muchos limpiabotas que fueron todos gitanos de origen, con sus novias o hermanas que sabían cantar y bailar. Entonces ya se sabía que de vez en cuando organizamos fiestas con ellos para que viniese tocar la guitarra, cantar y las chicas bailando. Pero entonces yo les pedí si podían venir a las 7 de la tarde allá arriba, ese pinar encima, ¿no? Y habíamos subido con la furgoneta unas tinajas con sangría y con unos trozos de tortilla española, muy sencillo, unos mantas sobre el suelo para sentarse allá, y teníamos allá francamente una copa muy andaluza y mucho mejor para todos los extranjeros que lo que se podía organizar en un cóctel en un bar del Marbella Club. Y de esto yo los llamé burada, sin que existiera en cualquier momento esta burada, esa palabra. Y la idea que dices que fue Alfonso había organizado una burada para nosotros no es correcto. Ha organizado una fiesta de bienvenida extraordinaria, me le daba mucha alegría que Marisa formaba ya parte de Marbella Club, sin ser empleada, pero con todo su corazón ayudaba. Y nos contaba María Luisa en uno de los encuentros que le costó a usted mucho hasta que la trajo aquí, pero le estamos viendo y pareció usted un actor en aquella época, le confundían, mira qué guapo el Conde Rudy. Y como no lo soy más, ¿qué dice? Le confundían, ¿no? Le confundían. Esa María Luisa. Había que inventar continuamente cosas, porque si hubiéramos invitado a los clientes que vienen aquí de beber el vino, el champán y las comidas de lo que estaban acostumbrados de tener en la Côte d'Azur o en los grandes palaces de Inglaterra, Francia, nos habíamos arruinado antes de atraer al cliente. Fue todo que le hemos servido en una forma muy graciosa. Vinos españoles, igual que hoy día que hay unos vinos españoles fabulosos, a la época estaban todavía algo duros. Y hemos podido ofrecer tortilla española, todo el mundo sabe que es fácil hacer, si se sabe hacerlo, y llevarlo arriba y haciendo un poquito de música, da un poquito de ambiente. El cliente lo tenía como la mejor fiesta de bienvenida que podíamos haber organizado sin que nos haya costado muchas pesetas. De otra parte, la alegría del profesor Alfonso cuando María Luisa entró en la vida nuestra fue enorme, porque primeramente para mí fue una gran alegría, y segundo fue que hasta entonces ni Alfonso ya no estaba más casado, desgraciadamente se habían separado la princesa Ira y Alfonso. Y de otra parte, yo no estaba todavía casado. Entonces fue el típico dirección muy de hombres. Decíamos, faltaba mucho en la mano de la mujer en el Marbella Club, aunque lo hemos hecho bastante bien, también sí la mano mujer. Pero la mano suave, la mano decíamos siempre, esto ha sido un gran éxito. Y Alfonso lo que se dio cuenta, aparte de los contactos que María Luisa tenía en todas las partes, sigue teniendo en todas las partes del mundo, a través de sus parientes y para todos los conocidos que tenía. Y de otra parte, de darle un tacto a Marbella, aparte de simple
y andaluz, si me fácil, tenía una cierta clase que entró cuando se organizó las fiestas con su mano, en vez que sea solamente lo de Alfonso y mío, que fue el presidente excelente. Bien, pero volviendo a la cosa, perdón, si hablo una vez más con Alfonso. Hay a todo el mundo, el ministro Alfonso está bien conocido. Todos hemos empezado, un poquito olvidado, que su lucha principal no fue solamente el Marbella Club. El Marbella Club fue su hogar y su primera organización que había hecho aquí abajo. Pero de ahí ha hecho todo lo otro y quería salvar Marbella y toda esta costa. Él organizó, por ejemplo, en unos años que ya hacía falta que haya una infraestructura en los que se hace y la ayuda del Estado, él creó el patronato, no, la cooperativa de la Costa del Sol para todos los empresarios privados que con su dinero habían empezado a montar grandes empresas en la Costa del Sol, entre Málaga, Torremolinos, Marbella y Estepona. Pero esto, uniéndose, como dijo Alfonso siempre, uniéndonos, somos muy fuertes. Y donde yo os puedo ayudar, lo puedo hacer. Y esta cosa ayudó mucho y le daba la justificación ahí a Madrid y pedía una audiencia privada para él, al jefe de Estado. Y el jefe de Estado le recibió, muy curioso, que vino con una lista de 8 o 9 puntos y decía, excelencia, esto es que necesitamos en Marbella. Hemos luchado muy bien. Debo decir que no os habéis mucho molestado en Marbella, pero tampoco habéis ayudado mucho. Al menos no nos habéis interrumpido en nuestra labor, porque todo lo que turismo en esa ocasión hacía fue en su mayoría una gran ayuda para tener algo serio y bien organizado. Esto es de venir, pero faltaba más. Entonces, iba y abre su lista y dice, con este aeropuerto que tenemos en Málaga, no podemos seguir. Esto necesita algo nuevo. Usted ha visto lo que traemos y esto no es ni vuelo directo porque está demasiado grande. Y consiguió en otra lista, sí, tenemos la costa, la estrada de Costa del Sol, la carretera de la playa, hay que hacerla nueva. Esto lo que tenemos es ridículo y vergonzoso y muy peligroso porque cada momento hay un muerto, porque es que la carretera fue todavía la pequeña de principio, donde había 12.000 habitantes en Marbella, y entre tiempo había ya al menos 80.000. Pero eso, la cuestión del agua, no podemos seguir con nuestros pozos, necesitamos un suministro de agua para toda la costa, necesitamos una presa, y no fue difícil a comenzar Franco a hacer presa. Pero afortunadamente le gustaba la idea y se ha también dejado convencer. Y así él volvió. Dice Franco, mira, me parece muy bien. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Vamos, regresamos a ver. ¿No puede quedar? Sí. ¿Por qué no vienen esta tarde a la conferencia de ministros que tengo esta tarde? Y entonces tú mismo vas a decir, contarnos lo que te parece que hay que instalar en Marbella. Y francamente, y nuevamente, Alfonso y les expuso y volvió de su lista de 8 puntos con 5 aceptados. Claro, fue. Es que el príncipe Alfonso consiguió que Franco dejara el Azor y se viniera a Marbella y estuvo aquí en la casa que tenía entonces el marqués de Villaverde, donde los Coca. Pero lo importante fue que hay que tener algunas veces valor y de ir para pedir algo por bien de los otros. No ha pedido ni un centavo para él mismo. Pero es que lo triste es que la gente piensa siempre, para el Marbella Club, para Alfonso y para el Marbella Club. El Marbella Club fue siempre un hotelito muy pequeño, muy grande. En el hotel se decoró en una forma lo más elegante, sin medios. Y en ese hotel la gente de gran lujo que venían de Monte Carlo, de Niza, de París, de Londres, de New York, se encontraron encantados porque fue hecho con cariño, fue hecho con un estilo de una casa particular,
Y todo esto, decimos, nos han dado tanto gusto. La gente se sentía aquí, por fin en un sitio que no es como los grandes sitios. Aquí no había grandes galas al principio, lo que había una fiesta divertida en la playa, decimos, de árabes, una fiesta divertida, que hemos hecho de islas, de Hawái, y no nos faltaban ideas para montar de un día a otro, para que no, para que no ganaba nada de eso, pero el ambiente y lo divertido es que ahí llegaron gente que luego fueron los grandes inversores. Hemos hablado de Khashoggi. Khashoggi fue la primera vez en Marbella viniendo con otro señor para asistir a una fiesta que puso dentro de la fiesta árabe, donde estuvimos sentados sobre las tumbonas, cubiertos con mantas marroquíes que hemos traído de Marruecos. Y estuvimos con música marroquí. Había un ambiente muy divertido y que ha costado muy poco. Y la gente, así nos gusta divertir. No queremos Don Perignon, queremos estos buenos vinos simples a español. Que ha intentado ahora rescatar su hijo Hubertus también, con mucho. El patio que se ha vuelto a reabrir y que ese espíritu de su padre lo ha querido traer a las noches de los veranos de Marbella. Gracias que lo mencionas, porque también eso no son grandes ingresos, pero son animaciones para que la gente esté a gusto aquí. Si todos nosotros que estamos aquí damos un pequeño paso para animar cosas y para convencer a nuestras autoridades para que hagan lo que hace falta, empezando de la limpieza, empezando de las playas. Si cada uno da un empuje y pide todavía algo, ayuda económica, mira, Marbella será imbatible por muchos, muchos años. Por momentos, si mantenemos calidad, seguirá así. Ya vamos dando pistas. Íñigo, vamos a los años 90. ¿Cómo se amalgama esta época que está hablando el conde Rudy? Entramos en los 90, Cynthia Lennon compra casa, Prince, entra el civismo. Los nombres fueron los dorados a 60, los gloriosos 70. Ya a los 80 no teníamos esa cualificación porque ya entró la manía de ganar dinero construyendo mal y vendiendo caro. Sí, pues entrando en esa fase, le doy el micrófono a Íñigo para que nos hable de esa época. Bueno, lo que creo en el tema de... Porque antes se vendía siempre, el metro cuadrado de terreno. No la repercusión del metro de lo que se podía construir. Y ahí empezaron a venir unos promotores que les importaba nada Marbella. Esta es la realidad. Nada. Pues, allá ellos. Yo tengo que decir, hablando de... Es una cosa que lo tengo en el corazón. Hablando de Banús, es lo que ha dejado la Fundación Banús. Y lo bien que lo ha hecho nuestro amigo Cándido Fernández Ledo y ahora en este momento María Teresa Cuadra, su mujer. En ellos tengo unos grandes recuerdos, ¿no? Y tengo que decir que la labor que está haciendo la Fundación Banús, es decir, ha dejado una herencia, Alfonso ha dejado una herencia, todos han dejado algunas herencias, ¿no? Algunos han dejado unos desastres. Pero bueno, años 90, por los años 90, yo conozco Marbella desde que tenía 13 años, por lo cual he visto también la evolución de Marbella. Sí, ¿no? Era pequeño y con 19 ya iba al Marbella Club, con Silvio de Ramos Foucault y bueno, Ignacio Medina, bueno, estas cosas, importa. Es decir, pero he conocido y claro, cuando ya en el 89, cuando empieza el CID, es decir, el CID era una cosa que era necesario. Hicimos un homenaje en el Marbella Club a los empresarios, porque nunca se había hecho un homenaje y los empresarios de Marbella nunca habían hecho. Y eso a mí me molestaba, le pusimos el Boulevard de la Fama, una estrella y una cena en el Marbella Club que asistió casi todo el mundo, menos el alcalde, porque tenía un partido de parchís. Era Jesús Gil entonces. Yo lo que creo que en Marbella en los años 90 se hizo una construcción, dieron de
digamos, si Nueva Andalucía a lo mejor tenía para hacer, no lo sé, 20.000 viviendas, de repente dieron la autorización para hacer 40.000. Y ese es el problema, porque dejan una infraestructura tremendamente mala, ¿no? Porque no dan infraestructura de agua, de electricidad, hay una carencia de cosas. Y Conde Rodríguez decía, hay que dar un paso. Yo creo que hay que hacer un paso hacia arriba. Y así nos dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que hacemos en el futuro? Porque estamos faltos de infraestructuras total. Es decir, yo cada vez que paso, por cuando llueve, por debajo del túnel de Puerto Banús, se destruye parado, parado para que no mojaran las personas. Otros pasan y mojan totalmente las duchas, ¿no? Y llevamos del año eso, del año 70 y pico. Viviendo de las rentas. Y vivimos de las rentas. Y no puede ser, tenemos que cambiar totalmente la imagen. La marca Marbella es muy dura. Y es verdad, es decir, tenemos una marca, un clima, pero la marca es muy buena, ¿no? Y tenemos esta cosa que podemos luchar. Y creo que es la misión de todos, ¿no? Al principio eran los empresarios, después se metieron mismo en el patronato, eran empresarios que salían de la cooperativa, fue el patronato se metieron mucha gente de Torremolinos, fue difícil. Yo me acuerdo cuando me metí como Marbella, te miraban de una manera rara. Bueno, y yo decía, hombre, la marca Costa del Sol es como Mercedes, como es un redondo Mercedes. Pues los autobuses y camiones a Torremolinos y los de 500, pero no podemos ir a los mismos temas comerciales, no podemos ir a las mismas ferias a vender un autobús, a vender un Mercedes 500 o en aquella época 300. Es decir, es complicado. Después se lo quedó el patrón, se lo quedó la Diputación, y en aquel momento ya se vuelve más político, ¿no? Y a poner gente. Políticos que hablabas con ellos y decías, pero suerte que el primero fue Antonio Valdorán, que era un tío con visión, pero después vino uno que decías, pero bueno, pero me acuerdo que tuve una pelea con el presidente de aquel, y me acuerdo el nombre y todo, pero no lo digo, pero sí, pero que de repente, ya, yo defendía Marbella, pero tuve mis problemas con Gil, y yo con Gil me tenía manía por aquello de las basuras, y por otra parte, en el patronato, porque me molestó mucho que el Ayuntamiento de Marbella lo sacaran del patronato. Dije, ¿cómo es esto que el Ayuntamiento de Marbella no está dentro del patronato? Ah, es que es Gil. Claro, y es algo tema político. Es decir, cuando mandan unos o se tienen manía a otros, ¿verdad? Pensemos en Marbella, ya está bien. Pensemos en Marbella. Y es una misión que tenemos que pensar todos los empresarios. Pero, Íñigo, hay mucha gente que sigue diciendo en Marbella, Gil ya se ha ido hace mucho tiempo y seguimos viviendo de las rentas que dejó Jesús Gil. Jesús Gil, o sea, vivimos de la renta del activo y pasivo. Han pasado 20 años. Los 4 años de Jesús Gil, y estamos la viviendo verdad de Jesús que lo Gil. Hizo bien. No vamos a decirlo, otra gente puede decir, pero lo hizo bien. Lo hizo bien, claro. Porque veníamos de una época que habían dos alcaldes. ¿Qué se han hecho ahora con el gobierno socialista y con el gobierno del PP? Todo ahí, que sí, que no, que tenemos que ser todos. Es decir, oye, el PP, gana el PP, pues el PP que vea Marbella y esto, que no en Andalucía, como el PP mandaba aquí, el PSOE en Sevilla, y que sí que no te dejo, no. Aquí lo importante es crear el plan general urbanístico, que en el futuro de Marbella, que se haga muy bien. Eso de hacerlo para 2 meses, con 2 millones para que lo haga, yo creo que un buen ingeniero y arquitectos y paisajistas por 2 millones y pico van a hacer una chapuza. Así totalmente, de claro. Totalmente de acuerdo. Es decir, porque si pagas, empiezas a pagar a topógrafos, a no sé qué, a paisajistas, a ecologistas, a medioambientes, eso van a hacer una chapuza. Hay que hacerlo bien. Cuéntanos aquello que le dijiste a Manuel Chávez. Tontería. No fue ninguna tontería. No, me nombraron presidente de honor, pues debía de tener yo 50 años como mucho, claro. Presidente de honor, todos. No, gracias, Rudy, dice que no lo tengo, gracias. Cumplo 70 el lunes que viene, imagínate. Oye, pues
de repente me presentan y dice, oye, eres muy joven como presidente, ¿no? Le dije, es que he dimitido dos veces de presidente. Y esto es lo que hay que hacer, dimitir antes de que te cobren. Muy bueno. Y el tío se quedó muy cortado, por lo cual ya es la única vez que lo he visto y creo que nunca más me querré a ver. Esa época también la vivió Jorge, estaba entonces de periodista en El País, era el corresponsal. ¿Y cómo viviste tú esa época, Jorge? Mal. Bueno, me estás hablando del periodo del civismo, ¿no? Sí. Por parte del periodismo, pues sí, fue bastante mal desde el principio. Se escapaba totalmente a lo que era un partido convencional. Tuvo, en realidad sí, pues tuvo una consecuencia de cómo estaba Marbella. Había mucha gente cansada, había también una cuestión de inseguridad. En el casco urbano se habían hecho hasta grupos, patrullas. Pero claro, entonces se puede entender que desde el punto de vista político yo creo que nadie daba en principio, creía o veía que podía ganar este partido, ¿no? Realmente fue 19 de 25 concejales, fue un apoyo masivo que tuvo. Mayoría. Desde el punto de vista también de periodístico o de la legalidad, era, la verdad que fue terrible. Yo creo que se podía comparar básicamente como pudo ser el fenómeno de Trump ahora en Estados Unidos, ¿no? En pequeño fue, para mí por lo menos, o por lo que hemos vivido esos tiempos, ¿no? Sobre todo yo creo que los primeros años, ¿no? Sí, porque fue muy unánime. También el conde Rudy se le han oído críticas a aquella época. No me acuerdo de qué época habléis, pero había muchas cosas para criticar y no criticar. Lo que a mí no me gusta es que siempre nos damos la salida. Hay los partidos, la política, todo eso, tienen la culpa. Seguramente ellos son los que mandan, pero nosotros todos tenemos contactos hacia los políticos de un color o de otro que podemos influenciarlo y hacer ciertas cosas. Es tan fácil decir, hoy con ese partido no llegamos a ninguna parte, con ese desorden que tienen en el Ayuntamiento de Marbella no llega a ninguna parte. Entonces, hemos tirado la toalla de antemano. Yo, francamente, apelo a todos que estamos aquí, y todos vuestros amigos, y todos que les gustaría estar aquí, definitivamente, de ponerse en el frente y decir, esto no puede seguir otro año que las playas estén como estaban, o que no puede ser que la va a recoger la basura, pues buena, debo decir, estaba tan mal. Pero es que hay tantos motivos que estamos quejándonos, pero nos quejamos ante nosotros, pero en vez de decirlo a las personas que sí tienen la voz y mando, porque de los que estamos aquí, de cada operación, teníamos amigos o seguimos teniéndolo y podemos tomar valor y decir, mira, si sigues así, francamente la próxima elección no te van a votar, porque hay tantísimas cosas que, ay, pero eso es su responsabilidad. No, nosotros tenemos la responsabilidad de evitar lo que salga mal. Y lo bonito fue, quizás parece siempre lo que está más lejano, el pasado está más dorado, pero lo bonito fue en la época que la gente tomaba directamente parte en lo que pasaba, en lo que era, sea de la gente del pueblo, sea los camareros, sea los albañiles que estaban alrededor, o los jueces, los notarios. Entonces, es que se utilizaron su posición para hablar, esto tenemos para mejorar. Eso no puede pasar otra vez. Eso es. Y vos, os ruego a todos que pensemos. Nuestra fuerza es la calidad de la vida en Marbella. Si dejamos caer la calidad, adiós Marbella. Durante que estamos en el... Totalmente de acuerdo, conmigo.
últimamente hablábamos también de esa Marbella de la que aparece en los telediarios y que además tenemos aquí al comisario hoy con nosotros, Enrique Lamelas. Desgraciadamente, desde el mes de mayo a esta parte salimos un día sí y otro no en los medios de comunicación por esos ajustes de cuentas y esa Marbella que se está sacando fuera de contexto. A veces nos preguntan a los periodistas, ¿lo estáis sacando fuera de contexto? Esto ocurre en cualquier ciudad, pero es verdad que cualquier cosa que pasa en Marbella es noticia, da igual que un perro muerda a un dueño, o sea, eso ya es portada al día siguiente en los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que esta última temporada pues hemos tenido muy mala suerte. Lo que luego no cuentan a veces los medios de comunicación es que se ha detenido al sicario de turno, que se han arreglado al que ha incendiado el chiringuito, en fin, eso también, hablando, Íñigo, de la prensa de la que hablábamos antes. Ya lo hablaba antes, lo de la prensa. El tema de seguridad, una vez hicimos un estudio, el CID, creo que estaba Miguel Gómez de presidente, y se hizo un estudio bastante bueno, y había días que solamente tenían dos coches la policía funcionando, Policía Nacional, porque tenían que ir unos a no sé qué ministro que había llegado y tenían que dar la seguridad, el otro porque estaba no sé quién, el otro, y esto es un problema porque nosotros residentes son 140.000, pero viviendo somos 300.000+, y en verano debemos de pasar 500.000. Claro, todo eso, el tema de seguridad es muy importante. Y esto sí que es una labor de que tenemos que pedir. Nosotros hablamos mucho, yo creo, y escribimos poco como hacen los extranjeros. Los extranjeros enseguida escriben una carta al director, al presidente de la comunidad, se van al partido y escriben. Nosotros hablamos, nos relajamos y ala. Se nos va la cosa por la boca al español. Y al día siguiente, adiós, que nos olvidamos de esto y viva la alegría. No, tenemos que ser muy constantes. Sí, hay que reclamar al Ministerio del Interior que no paran de hacerlo ellos. Está el comisario y me gustaría decir, pero los medios, creo que necesitan más medios porque la seguridad en Marbella es muy importante. Hay tres cosas importantes para mantener la calidad. La educación de los niños, que sea una educación muy buena, porque tiene que haber educación. Con la educación hay todo, hay leyes, hay todo. ¿No? El tema infraestructura y el tema seguridad. Y con estas tres cosas que lo tenemos que hacer, infraestructura, limpieza, es decir, pero tenemos, es decir, con esos cuatro puntos, ¿no? Esos cuatro puntos que lo tiene que hacer la administración, yo creo que la iniciativa privada hará muchas cosas. Y una legalidad totalmente urbanística, tiene que haber una legalidad. Pero yo creo que el plan general se tiene que hacerlo muy bien. Creo que el otro día contaban que abunde el plan 86 hay para hacer 25.000 casas. Pues bueno, pues aquí, ¿vale? Hay casas que den agilidad también a todos estos papeleos, no se puede estar para hacer una casa en un sitio urbano todo esto dos meses y que nos van a pasar una, y hay dos años, pasar un año. Para eso se va a estar yendo a Estepona, Benavís, que no nos importa, es decir, no nos asustemos que Estepona mejor y que Málaga está aquí al lado, que está aquí al lado tenga muchos museos y que nosotros también podemos hacer otras cosas, es decir, ellos tendrán museos, el otro tendrá no sé qué, y esta unión, porque es una ciudad ya, Málaga, Soto Grande, yo creo que ya es una ciudad, lo que no entendemos lo del transporte de trenes, no podemos entender, todo esto es lo que decía, no un paso adelante, un paso hacia arriba y hacia adelante, claro, pero tenemos que enfocarlo hacia arriba, la calidad es hacia arriba, no hacia abajo. Y esto es un tema de todos nosotros, ¿no? Que tenemos que luchar y decirlo a los políticos. Los políticos tienen que escuchar y no decir lo que les da la gana, creo yo. Pero que escriba la gente, que escriba, que se queje, que no sé qué. Íñigo, te quería hacer también una pregunta a ti y al conde Rudy. Aparece aquí una fotografía de los reyes, de don Juan Carlos y doña Sofía, en blanco y negro, como yo digo. ¿Por qué no vienen los reyes a Marbella? A ver,
mediáticamente, si llegan los reyes, dirán porque vienen. Los reyes tienen el palacio de Maribel en Palma de Mallorca. Todo el tema de seguridad para que vengan a veranear. ¿No a veranear? ¿De visita? ¿Cuándo? Han venido. Yo creo que en color han venido. Creo que han venido, no me acuerdo, pero han venido. Ha venido a ver a su majestad, su prima, cuando vino a ver la asociación Concordia, bueno, y demás. Bueno, porque pero... a lo mejor no se les ha ofrecido una cosa exactamente, la inauguración de no sé qué, de una cosa importantísima. Y no se le ha invitado, o no, porque no ha habido estos casos. Es decir, para crear la noticia... Pues algo para tener en cuenta. Hay que dar una cosa muy clara. Es decir, yo lo tengo claro, es decir, vienen, hombre, supongo que dentro de 10 años, cuando haya se celebre los 100 años del Marbella Club, espero que vengan, como diciendo, ha sido mismo. Ahora, a Málaga, por ejemplo, los reyes han ido ya 6 veces. Te voy a contar una cosa, este año, el año pasado, se hizo el primer hotel de Marbella. ¿Se ha conmemorado? No. Yo no lo entiendo, es decir, vale. Era el hotel comercial de la Plaza de África, donde estaba Banco Bilbao, que antes tenía unas bugambillas. Unas bugambillas maravillosas que tampoco están, etc. Es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestra historia, nuestra gente, y después es que hay mucha gente en Marbella muy buena, es que muy buena, pero buena de todos los sentidos, ¿eh? En todos, en el 22% de la gente que ha sido de Marbella. Familias fenomenales, gente de Andalucía que ha venido aquí, gente de fuera que ha venido aquí, extranjeros que han venido aquí. Es decir, todo eso hay gente muy buena. Que hay un X% mínimo malo, está en todo el mundo esta gente mala. Siempre existirá esa gente mala y tal. Nosotros nos quedamos con esa Marbella que el conde Rudy ha reivindicado y que ha expuesto. Y yo lo que creo que, yo ya no quiero hablar más, solamente agradecer. No, porque vamos a dar paso que alguna pregunta tiene el público, si no lo acaparamos todo aquí, y que seguro que por ahí Marili. Pero es que no somos políticos aquí, no podemos contestar, ¿no? Ojalá pudiéramos contestar aquí en esta mesa. Hemos invitado a representantes políticos, pero veo que no ha aparecido ninguno. Se ha cursado la invitación pertinente, o sea que nos hubiera gustado que alguien la contestara. ¿Alguien más? Linda. Más fuerte y de pie, porque si no lo oímos, cógetelo, toma. Hay algo que siempre me ha extrañado muchísimo. Yo conozco un poco Marbella, he vivido algo en momentos especiales en Marbella, y siempre me ha sorprendido que el marqués de Nájera no se le nombre nunca. Es cierto. Y me da mucha lástima, porque es un señor que también puso a Marbella en el mapa. Hizo cosas muy importantes, ¿no, Rudy? Mucho. Sí, fue y un eso... gran director, pero se ha hecho su gran fama en Torremolinos. Sí, pero luego vino a Marbella. Y en el cocido de los Monteros, del Marqués de Nájera. Exactamente. Los Monteros es uno de los hoteles importantes en la zona. No, estoy de acuerdo. Sí, y nunca lo nombran. Entonces a mí me extraña, porque yo he tenido, o sea, por familia he tenido algún contacto con su hija y tal, y entonces yo siempre he dicho, ¿por qué? Es que en ningún sitio se nombra. Lo recordamos todos los años. Cógele el micrófono. Un momentito, conde, que le van a pasar. Es que tenemos esta carencia. Remedios, ¿no? ¿Le ibas a contestar? No, yo dije que lo recordamos siempre, algunos pasos también, pero Marbella en general lo recuerda con el famoso cocido del marqués. Una institución desde muchos, muchos años se sigue manteniendo con gran éxito en los Monteros, sí. Y sigue como una unión justamente en el gremio de hostelería, que sí ha sido muy apreciado y espero que sigan manteniendo. Que Fernando Alfacap sigue manteniendo. ¿Alguien le pasa, por favor, a Remedios? Cuando Linda ha dicho a nombrar al marqués de Nájera,
también, por el mismo caso, tendríamos que nombrar al tío de Alfonso Pohenlohe, al primo hermano de su madre, Ricardo Soriano Márquez de Iván Rey, que fue el que a su prima le dijo, casada con más de Pohenlohe, que compraran la zona del Marbella Club. Entonces, lo que ocurre es que luego hay el genio, porque a Ricardo Soriano le importaba todo tres cominos. Y a eso ya, y además vivía su vida. Yo llegué a conocerlo porque, aunque Rudy lleva más años que yo, yo llevo 57. Entonces, también he vivido mucho de esto. Entonces, hay que nombrarlos bien, pero hay una luz. La luz es Alfonso Pohenlohe, que yo lo he visto desnudo de medio cuerpo para arriba, con los obreros, ayudando a hacer cosas en el Marbella Club. Y a Rudy, que yo creo, Rudy, que te trajo engañado y te metió, ya que tú venías con una carrera magnífica, aquí hiciste de todo, no de director, porque yo sabes que he estado 14 años socia de Alfonso y en una época fue mi casa. Y luego también ha dicho una cosa Íñigo, que Íñigo no estoy de ahí. O no, no, ha sido Jorge. Jorge, has comparado a Trump con Jesús Gil. Trump será lo que sea, pero tiene dinero. Jesús Gil, los cuatro primeros años, limpió una ciudad con la cual se apoderaba, como hacen todos los dictadores, y robó. O sea, que dentro de dos energúmenos, uno roba y el otro no. Entonces, yo desde luego puedo decir de la época de Jesús Gil, lo que sí es cierto es que todo el mundo sabe que no le voté porque fui su oposición completa. Me pinchó el teléfono, denunció a mi marido, le gané el pleito, se declaró insolvente. Es historia que debía de hacer una memoria, pero no viene al caso. Pero lo que sí tengo que deciros, y acabo, es que lleva razón Rudy cuando dice que todos podemos poner poco, un poco de nosotros. Pero lo que sí podemos poner es nuestro voto. Da igual el que sea, pero que reflexionemos y votemos lo que creamos que le va mejor a Marbella. Y luego exigir y seguir luchando. Gracias. En Marbella y en toda España. Comisario. Sí, por favor. Ramón. Ramón. No, no es el comisario. No, no es el comisario. ¿Me oye? Ramón. Sí. Hombre, yo tengo que daros las gracias porque habéis hecho de Marbella una ciudad que yo creo que, como tú decías, Antonio, es la mejor ciudad del mundo para vivir. La mejor. Miami, la mejor ciudad. Y la realidad es que lo tuvisteis difícil porque...